Claro. I grew up with it. This is my world. And now I want to bring to the stage two people that knew Frida Kahlo intimately, perhaps more than anybody else alive today. And they have been so generous with me, and I've learned so much from them. And I want to dedicate this presentation to them. Could you please welcome Brinda Lasso and Arturo García Bustos. That's how they were. She is Diego Rivera's favorite disciple, and he is Frida Kahlo's pupil. And they have a wonderful career. Both are muralists. Rina just came. She did a whole recreation of Bonampak. Arturo has exhibits all over the world. I could give a lecture on each of them. I want them to tell you about the Frida Kahlo they knew. Arturo. Sí. Quiero platicarles que cuando yo era muy joven y estaba en la Escuela de Bellas Artes, llegó un día la nueva maestra a impartir su clase. Ella era una mujer deslumbrante, adornada de pies a cabeza, con el traje que usan los indígenas de la región del Istmo de Tehuantepec. I was a young student, and they told me that there was a new teacher coming, and I saw this woman that was mesmerizing, dressed elegantly from head to toe, in the way that the Indians of el Istmo de Tehuantepec. La joven maestra llegaba envuelta en un ambiente de mexicanismo, de sabiduría, de esperanza, de un mundo mejor. Eso era muy hermoso para mí, que era alumno de otro maestro y que en ese momento impartía su clase en un mismo salón. Entonces llegó con un cargamento con una penca de plátanos y bananos para que dibujáramos, y cuando no había modelo, ella misma decía, pues dibújenme, y posaba. And Frida brought hope. She was dressed as a Mexican. She brought hope in Mexico and in us. And she brought us the most unusual things to draw, like a whole bush of bananas. And there was no model, so sometimes she offered herself as a model to us. El taller era muy pequeño y trabajábamos con un entusiasmo y con un deseo de mostrar nuestro esfuerzo lo mejor que se pudiera. Estuvimos muchos años, muchas semanas, muchos meses trabajando con ella, pero se enfermó, como tantas veces había padecido intervenciones quirúrgicas,
y dijo: muchachos, ya no voy a poder venir a la escuela, así que los invito a que vayan a mi casa a tomar su la clase de pintura a la Casa Azul de Coyoacán. Y fue esto un cambio interesante que ahorita les platico. And so Frida got sick. She had all these surgeries. And so she told us, I cannot come anymore, but I invite you to my house, the Blue House of Coyoacán. La Casa Azul de Coyoacán es, era y todavía es un poco una casa mágica. Estaba llena de gente, de ayudantes, sirvientes, que había un carpintero, una cocinera, un jardinero, gentes que participaban y que Frida los estimaba, indígenas, gentes mexicanas de corazón, y siempre era nuestro taller era el jardín. Allí teníamos nuestros caballetes y nuestras pinturas, y también gozábamos mucho de la amistad de gentes que visitaban a visitar a los maestros, a recibir ese aliento mágico que ellos tenían de todo el mundo, de todas las latitudes llegaban a visitarlo. It was a magical place. It was full of people, indigenous people, simple people that loved Frida Kahlo, but also guests, artists from all over the world. It was truly a magical environment. Esta aventura, primero como alumno de la maestra durante algunos años, pero después ya me volví un amigo de la casa, y la maestra y el ambiente de la casa, el ambiente que ella provocaba, era siempre de profunda alegría. No era, a pesar, era una mujer valiente, a pesar del dolor que sí logró expresar maravillosamente en sus cuadros, eso no se sentía. Se sentía un ambiente de profunda alegría y vida. Estaba con mucho cariño a los animalitos que estaban en la casa. Había perros, gatos, monos, un venado que se llamaba Granizo. Todos tenían su nombre propio. And in spite of Frida's suffering, the house was full of joy. It was full of animals. There was birds and dogs and monkeys and even a deer. And every animal had a name and was loved. And you never would, Frida, there was an ambience of happiness in the house in spite of Frida's pain. La alegría que vivíamos en ese tiempo con esforzándonos porque nuestro trabajo lo aprobara ella y algunas veces también el consejo del maestro Diego Rivera. Pero era siempre una imagen de alegría, de optimismo, de esperanza, porque Frida siempre vivía, y todos nosotros, con la esperanza de un mundo más hermoso que estábamos construyendo. No como en la película aquella que se siente el ambiente alegre. Efectivamente éramos muy era muy alegre, pero fundamentalmente porque se estaba produciendo un arte muy con las raíces y se buscaba el espíritu del pueblo mexicano. And the greatest happiness was that we were building an art that was authentic, an art that came from the roots of the Mexican people. Te voy a poner la sí. Qué bueno que están viendo aquí este cuadro maravilloso en el cual Frida, los médicos le habían pedido que
que se quitara el corsé de yeso, y ahora tenía un corsé que la atormentaba tremendamente. Ella había pintado, estaba pintando este cuadro que estaba en proceso, y se había pintado totalmente desnuda. Pasaron unos días y entonces volví a ver el cuadro en proceso, y le dije: maestra, ¿por qué le pusieron, por qué tapó la parte del pubis? Y dice: no lo tapé por ninguna razón moral ni por nada que se le parezca, lo tapé para dar mayor fuerza a la columna rota. Esa era una de las grandes lecciones que llevo en mi corazón siempre. He said that after studying with Frida, he became a good friend of hers, and he saw her painting. He was with her till the death of Frida. It was Arturo who covered Frida with the communist banner in her funeral. And it was he who was with Frida in her exhibit. And he saw her painting all of these works. And he was explaining that he saw this work, La Columna Rota, one of Frida's masterpieces, and originally it was completely nude. And then Frida put a cloth on it. And Arturo asked him, why did you do that? And he says, don't think that I covered the pubic zone out of any sense of morality or anything like that. I did it to concentrate on the broken column. Gracias. Rina, ¿cómo conociste a Frida Kahlo? Bueno, ahora me toca a mí decir, cuando conocí a Frida, estaba yo trabajando con Diego Rivera en el mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Esta vez era yo su ayudante, estaba yo recién ingresada a la Escuela de Bellas Artes, pero con tan buena suerte que pude ser ayudante de Diego en este maravilloso mural. Rina had just arrived from Guatemala, and she says that she had the good fortune of being selected to be an assistant to Diego Rivera, who was completing one of his most important murals the Sunday afternoon at the Alameda Park. Bueno, pues me tocó la suerte que un día me dijo el maestro Rivera, ¿quiere usted ir a comer conmigo a casa de Frida? Porque él no decía mi casa, decía la casa de Frida. Entonces tomamos un carro viejo, que por cierto se lo había regalado al maestro Rivera Henry Ford, y ahora estamos en el auditorio Ford. And so Diego used to say, I'll invite you to eat at Frida's house. He never said his house, Frida's house. And he had an old car that had been given to him by Henry Ford, the same name as his theater. Bueno, llegamos a la casa y entramos por el jardín, aquel bello jardín, buscando a Frida. Luego pasamos por las habitaciones, que eran de una casona antigua, tradicional de Coyoacán, en México. Al final la vamos encontrando, estaba parada frente al fogón en la cocina. We walked in this magical space and we finally found her right next to the kitchen. I don't know how you say fogón in English. Perdón. Fogón, estufa. The fire, the stove. Bueno, entonces ya nos paramos en el umbral de la puerta y Frida, que estaba ataviada como siempre con mucho cuidado y con sus bellos trajes y flores en la cabeza, que eso no le faltaba, sus peinados tipo prehispánico o popular. Volteó a ver y donde vio al maestro gigantesco, como siempre, yo flaquita, entonces, flaquita,
ahí parada con él, entonces le hizo un gesto de celos porque ella era celosa del maestro, tal vez porque lo quería tanto. Luego, bueno, si quieres. Luego nos pidió que fuéramos a comer a una mesa de piedra que estaba en el jardín y que todavía la pueden ustedes ver si van a visitar el Museo de Frida Kahlo. Y entonces nos estábamos comiendo comida mexicana, claro, comida picosa. Yo venía de Guatemala, no estaba acostumbrada y sentí que me picaba mucho, no podía comerla. Entonces me dijo el maestro una lección que todavía recuerdo. Me dijo, si usted no come picante, no va a poder pintar bien. Y yo dije, ¿por qué? No me lo explicaba. Pero entonces, años después, pude comprender que lo que él decía era que yo debería de penetrar en la cultura mexicana, en el pueblo de México, si quería pintar bien sus sentimientos. He says that Frida at first was very jealous, looked at her, but then when she found out that she was a student, she turned and she was all laughter and kindness. And she invited her to eat in a table of stone that they still have. And they were eating, and this was something that Frida had cooked, and it was spicy as hell. And she was from Guatemala, so she was not accustomed to it. She could not eat it, and so the maestro said, look, if you can't eat chile, you cannot paint. And she says that later she understood that what he really meant was that if you don't get into the culture, you can never paint it. You can never reflect it. Those that remain outside of the people can never paint the people. ¿No? Eso menos. Y en esa misma época que pintaba este mural, un día Frida, un solo día, fue a visitar al maestro. Y el maestro nunca acostumbraba dejar de pintar cuando llegaban visitantes, que eran muchos todas las tardes sobre todo. Pero esta vez él se dejó los pinceles y se levantó con toda cortesía a encontrar a Frida. Yo acompañé al maestro, fuimos a esperarla a la entrada del hotel porque estaba pintando en el Hotel del Prado, y caminando íbamos cuando Diego le dijo, Frida, ¿quieres venir? ¿Por qué no vienes a ayudarme a pintar? Y entonces Frida contestó, ay, Dieguito, pero sí, yo no sé dibujar. And so she says that the other day she saw Frida coming to where Diego was doing this mural, and that Diego would never stop painting. It didn't matter that the president came, he didn't stop painting. But when Frida came, he stopped and he went and he painted. And he was very excited, and he said, Frida, why don't you come and help me paint? And Frida very modestly said, but Diego, I cannot even draw. Muchísimas gracias. Thank you. Aplauso. The living memory of Frida Kahlo. Thank you. Muchísimas.